satisfechos por la victoria, otra vez buscando lo que podamos mejorar. El Getafe en la parte ofensiva les hemos sujetado bastante bien, no ha hecho ocasiones claras, han tenido llegadas, pero no ocasiones claras, muchas faltas. Entonces creo que esa fase defensiva el equipo pues sigue estando bastante, bastante firme y eso es importante. Y luego necesitamos un poquito pues seguir buscando un poquito más, mejor las conexiones, un poquito más claridad en acciones ofensivas. Hoy hemos tenido quizá menos ocasiones claras que otros partidos, incluso el del pasado domingo contra el Tiro que empatamos, menos ocasiones, pero hemos tenido una efectividad bastante buena. Entonces, pues importante 3 puntos, importante que el equipo pues da un paso en la liga. Importante también que se Mestalla, importante, que es una victoria antes del partido del martes. Habíamos centrado con todos los esfuerzos para el partido de hoy, porque creíamos que era importante, porque con la victoria íbamos también a asegurar también de que, aparte de la liga, pues la afición también, pues bueno, ¿no?, para el martes pues tenga esa ilusión y que pueda venir con, después de esta victoria, pues más animada y estemos todos lo más fuertes posibles para doblegar al Leverkusen. Y bueno, en ese sentido, pues cumplido hoy el partido, a seguir el camino. ¿Por qué? Pues porque estamos, vuelvo a insistir, seguro que recibir alguna crítica por decirlo, en crecimiento. Hoy tenemos un jugador como Fegulí, en el que ha hecho 2 goles, en que está también creciendo, y es otro ejemplo más. Pero bueno, seguro que utilizarlo en contra, pues que lo utilice. Y queremos pues encontrar las conexiones, encontrar el camino del equipo, con gente que incorpora, gente que tiene que encontrarse ese pozo en el equipo dentro, y estamos en ello, y con ello vamos saliendo adelante, y con ello hoy hemos ganado 3-1 y nos faltan cosas y queremos seguir que el equipo tenga más claridad en situaciones. En defensa, bueno, el equipo ya el otro día también no encajó gol en Zaragoza, estuvo fuerte, hoy nos han metido un gol, pero bueno, más o menos hemos estado bien en defensa, no había ocasiones claras de ellos, pues vamos creciendo, y esa es la palabra que utilizo, pero creo que siendo bastante o argumentándolo. Bueno, también con Vanegas tenemos que tener constancia, él el primero, y estamos muy encima de él. Pero ya lo dije, cuando llegó, él llegó con ganas, llegó totalmente con una mentalidad diferente en todos los sentidos, de ayudar, tuvo la puerta abierta para irse porque la abrió y la abrimos todos, porque bueno, si no estaba cómodo y si quería irse, pues lo tenía. Pero yo siempre he dicho lo mismo, ver Vanega con esa mentalidad es muy buen futbolista y lo está demostrando. Y lo que necesita es tener su espacio, tener tener, dejarle la responsabilidad exigiéndole mucho, pero que él exprese lo que tiene. Y ahora hay una cosa, que puede estar jugando muy bien, pero sabemos que tiene que ser constante. O sea, sabemos de los defectos de Ever Banega. Se lo repetimos constantemente, Ever, esa constancia. Es por ti, por el equipo, por todos. Y ahora mismo, pues es positivo. Y a la vez que tienen que estar pues detrás de Tino Costa, Parejo, pues apretando, entrenando, preparándose, para que hagan mejor a Ever Banega. O sea, Tino Costa y Parejo harán mejor a Ever Banega. Si entrenan con ganas, aprietan y están, y cuando juegue le ponen el listón alto. Eso es lo que yo como entrenador busco, y como rendimiento. Pero él, porque sus condiciones son esas. Él es un jugador muy aguerrido, muy potente, en la presión muy fuerte y nos viene muy bien. Y es un jugador que está creciendo desde los entrenamientos, pero que también ha tenido un proceso de adaptación de 1 año, con una cesión incluida. E incluso que él no estaba sentado, hemos estado muy encima de él, en todos los sentidos, para que coja una línea, y ahora en esa línea está encontrándose en el terreno de juego y está dando pasos, y él nos dará, nosotros le ayudamos, pero también ha tenido un proceso, y lo que le queda de proceso, vamos a ver, pero desde luego hoy ya ha hecho 2 goles, bueno, pues estamos contentos por él, contentos por el equipo, tiene 21 años, vino para a ver hasta dónde puede llegar y ha dado un paso más, y eso es él y todos, y tenemos que, y los jugadores de la cantera igual. Estamos aquí, queremos ver jugadores de la cantera, todos, se me exige a mí, Unai tal, jugadores de la cantera, digo, sí, vamos, a ver si, y yo soy el primero que estoy deseando que les toque otra vez, bueno, por decirlo, más cercanos que han estado Juan Bernat, Paco Alcácer, son jóvenes, 18 años, son 18, entonces, eso todo hay que, trabajo, paciencia, adaptación, lógicamente impulso, que eso tiene que darle el entrenador, está clarísimo, pues yo antes mido los tiempos de adaptación, los tiempos de... Porque una cosa, futbolista, si además le ha pasado a Fegulí, le ha pasado, yo lo he sentido cuando he hablado con él. Ha habido momentos anteriores en que Mestalla era para el jugador, salía a Mestalla a jugar, era una presión grande,
Y eso igual no se lo transmito yo, porque yo lo he vivido con él. Y él necesita soltarse, porque aquí pesa, ¿sabes? Haces un mal partido y parece que se te cae todo encima. Y tiene que buscar, hay que buscar los condicionantes para que cuando jueguen vaya haciéndolo bien, vaya adquiriendo confianza, la gente se identifique con ese juego, porque si es al revés, el jugador cae, es difícil. O sea, esos tiempos también hay que medirlos mucho. Aprovecho para decirlo, para que entendamos los procesos, y en este caso de Feguli es una alegría. Sí, sí, eso es bueno. Es bueno y es positivo, y necesitamos... O sea, Roberto solo tiene la carga, la responsabilidad de meter los goles, pues también es una mochila de la hostia. Entonces, que mientras le vayamos quitando piedras para que los demás también lo hagan, irá más ligero. Y es bueno. Y tenemos que arropar a Soldado para que haga goles haciendo los demás. Él ha dado un cambio también en asentarse en su nueva situación, de no ser tan protagonista en el terreno de juego. Ahora está... De hecho, el gol viene hoy, pero es que está entrenando ya a un nivel en el que se le ve mucho más centrado en todo. Y eso es bueno. Por eso también lo hablamos, hay futbolistas tienen ganas, tienen ansiedad, no juegan, se llevan una frustración, no marcan, se frustran. Y ahora está un poquito, hoy ha salido muy estable, ha participado en todos los jugadores, estaba él, incluso en defensa, que ha robado, y luego ha hecho un gol. Eso es, pero eso es un ejemplo también para el resto. O sea, los futbolistas que viven con una presión grande, tienen ganas de jugar, les vienen ansiedades... si fallan se frustran, si aciertan se vienen arriba, pues todas esas emociones también están ahí. Y Aritz ahora mismo está muy estable. Y esa estabilidad que tiene, que lo vemos en entrenamientos, que lo hemos hablado con él, que lo hemos insistido después también de la expulsión de Sevilla, que estuvo ahí un poquito bajo, hoy lo ha encontrado con el gol, pues es positivo. Entonces, eso es igual que para el resto. O sea, tenemos que buscar esa línea y además es necesaria. Y cada uno, hombre, luego nosotros decidimos, o yo decido las alineaciones, pero la ganan ellos, ¿eh? Yo no pongo ahí a los que peor están, o sea, porque si no me echarían mañana. Sí, queríamos todos Champions, tenemos Champions el martes y partidos de reto, partidos con un buen equipo y ahí está, ahí estamos, ahí es, a ver, ahora otra vez, vamos a el, hablando ya de ellos, el partido de ida, voy a insistir, hicimos un buen partido con manchas, que las manchas nos cogieron todo el cuerpo. Entonces, ahora tenemos que hacer más cosas mejor, y ese es nuestro reto, y esa es nuestra obligación. Bueno, nuestra obligación es siempre poner el máximo en todo, actitud, en dedicación, y luego ya a ver si encima de todo eso tenemos acierto, que es lo que yo creo que necesitaremos el martes, y con el apoyo de la afición, que seguro que estará, será más fácil.